presidente manifestó ahorita que no está de acuerdo que se reformara la ley orgánica del Congreso de la Unión para eso. Lo entiendo como una postura de que no estoy de acuerdo con que se cambie una ley cuando ya incluso en un juego se pasó de la quinta entrada, si habláramos al béisbol, que ya es juego oficial. ¿Usted entonces, en general, en todos los casos, no estaría de acuerdo que se modificara la ley cuando ya el juego inició, terminó, no sé, por ejemplo, el caso de Baja California? Es que no se debe de modificar la ley en función de intereses personales o de grupos. No se puede retorcer la ley, no se puede hacer la ley a la medida, independientemente de dónde suceda. ¿Incluye Baja California? Todo. O sea, nosotros queremos que se llegue a la práctica el principio de los liberales del siglo XIX, que se resume en la frase: al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie. Bien, pues esto es únicamente para poner en contexto parte de lo que vamos a comentar el día de hoy. Y pues antes de empezar, quisiera agradecerles su asistencia a esta rueda de prensa. La realidad, como lo hemos dicho en otras ocasiones, sin la participación de ustedes, pues no tiene sentido nada de lo que hagan ningún organismo, ¿verdad? Ninguna asociación. El día de hoy estamos presentes aquí Marco Navarro, que es el presidente del Centro Empresarial de Ensenada, licenciado Roberto Rosas, más conocido por ustedes porque está en casa, presidente del Centro Empresarial de Tijuana, bienvenidos. Y su servidor, presidente de la Federación Baja California. El día de hoy no nos acompaña el ingeniero Ernesto Lordi, porque aunque no lo quieran ustedes, también trabajamos, ¿verdad?, parte de esta función honoraria que desempeñamos. Y bien, los temas que vamos a tratar, Marco va a tratar lo relativo a la consulta ciudadana, Roberto va a tratar lo relacionado a diversas denostaciones a nuestro organismo, y yo voy a tratar de explicar a ustedes con datos duros que posteriormente se los podemos entregar, nada más si nos hacen favor de indicárselo a Alberto, dándole su correo electrónico, documentos que tenemos certificados que dan constancia que desde 2014 hasta el día de hoy, en ningún momento ha habido un periodo aprobado de 5 años para la gubernatura, a pesar de que se ha reiterado en diversas ocasiones, donde algún candidato ha dicho que se registró por 5 años, es imposible porque no ha habido esa modificación a lo aprobado en la Constitución en el año de 2014. Y de eso tenemos constancia. Por ejemplo, con fecha 26 de diciembre se emite el dictamen del Instituto Estatal Electoral, donde se aprueba la convocatoria, considerando entre sus antecedentes el punto decimosegundo y de ese dictamen se hace referencia a la reforma del artículo 112, que ustedes conocen ya, que es donde se estableció un periodo de 2 años para la gubernatura en lugar de 5. El 4 de enero de 2019 se publica en el periódico oficial del Estado el dictamen número 5 referente a la convocatoria pública, donde también se establece el periodo de la gubernatura para el próximo periodo de 2 años. Todos esos documentos, les repito, se los podemos dar. El día 5 de enero se emitieron por el Instituto Estatal Electoral como anexo único del dictamen número 5, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo, donde se establece la aplicación del decreto 112 y el cargo de gobernador de noviembre de 2019 a octubre de 2021.
Y así siguen una serie de documentos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó que alguien dijera que se había registrado para 5 años? Lo que sucede es que coincidió cuando un proceso inconcluso, el Tribunal Estatal Electoral determinó que la gubernatura debería de ser de 5 años, pero nunca surtió efecto esa decisión del Tribunal Estatal, porque fue impugnado, y como ustedes saben, el Tribunal Federal ya en 3 ocasiones, en 2 referentes a peticiones de la parte interesada que fueran 5 años, los desechó, y en esta última, donde se ratificó, donde se validó por el tribunal la validez de la elección, nuevamente se volvió a determinar que era de 2 años. Por tal motivo es importante para nosotros hacer la aclaración, porque nosotros no tenemos interés particular en que sean 2, 3, 4, 5 o 6 años. Eso verdaderamente es irrelevante. Lo que nosotros tenemos interés es que se respete el marco jurídico que estableció y definió perfectamente, quedó asentado en nuestra Constitución, que el periodo es de 2 años. Nos guste o no nos guste el periodo, es lo que determina la ley, y en ese sentido es lo que nosotros estamos defendiendo, y vamos a seguir hasta la última instancia, si es que a pesar de lo que ya definieron los tribunales electorales, se pretende buscar el periodo de 5 años, pues vamos a continuar, y por supuesto que habremos de sujetarnos a lo que determine la autoridad correspondiente. En este caso, si se persiste en publicar la modificación de 2 a 5 años, bueno, pues será impugnada, y anticipo alguna pregunta que ya nos han hecho. ¿Qué va a suceder si 2 días antes de que tome protesta el futuro gobernador, que entre paréntesis ganó y ganó muy bien una elección por 2 años, qué va a suceder si se publica y a los 2 días él toma protesta con una determinación del Congreso local? No va a pasar nada si se publica en ese momento, después o ahora, porque los recursos tendrán que llegar finalmente a la Suprema Corte de Justicia, y esta no, para esta no va a ser relevante el día en que se haya tomado la protesta. Va a tener relevancia la validez de la modificación de 2 a 5 años. Y obviamente, si la Suprema Corte dice que son 2 años, toda la cadena de acciones posteriores a eso, incluyendo la toma de protesta del futuro gobernador, quedará en 2 años. Entonces, les repito, esta documentación en este momento no la tenemos, pero se las podemos llegar por correo electrónico. Nomás le pedimos a Alberto y le damos el correo. Y antes de pasar a las preguntas, me gustaría continuar con las participaciones de los presidentes, y después lo que gusten. Entonces le paso la palabra a Marco, si quieren, como lo hemos sido costumbre, el que tenga la voz, lo pasamos al centro. Más fácil mover a 2 personas que mover a todos los aparatos. Cambia el nombre. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Perdón. El tema que platicaremos será el tema de las actuaciones del Congreso del Estado en este momento, y enfatizando en el tema de la llamada consulta ciudadana. Creemos que es desafortunado la actuación que ha tenido el Congreso, en principio por tener un acuerdo del Congreso para una modificación constitucional extraviada durante ya casi 3 meses, ¿no? En un entorno de movimientos tendientes a la modificación al periodo del gobierno del Estado, la gubernatura del Estado que viene en unos días. Y bueno, pues con esta pérdida de ese documento tan importante que nos resulta bastante extraña. Después, dentro del Congreso se toman acuerdos que de alguna manera vemos también fuera del orden legal. Por ejemplo, el llevar a cabo una consulta ciudadana que no está regulada por la Ley de Participación Ciudadana. Para hacer participar a los ciudadanos hay una ley, y en esta ley no está contemplada una consulta ciudadana como se pretende hacer. Pero más allá aún todavía,
el Congreso toma un acuerdo en el cual del resultado que se obtenga de esta consulta ciudadana que está fuera del orden legal, el resultado que dé esa consulta va a ser, lo pretenden hacer vinculatorio para tomar la decisión de enviar el documento extraviado al gobernador para que se publique o de no enviarlo el documento extraviado. O sea que cuando haya resultado de la consulta ciudadana, al parecer se va a encontrar el documento, ¿no? Entonces es algo curioso, es algo que en lo cual nosotros hemos estado muy atentos y en lo cual hemos presentado nuestros recursos. El recurso en contra de la consulta ciudadana ya fue resuelto por el tribunal, y el tribunal electoral, la resolución que dio es que el tema de la consulta ciudadana no es un tema electoral, y eso el mismo tribunal está diciendo que ningún efecto puede tener esa consulta ciudadana para temas electorales. Entonces, bueno, en su momento serán utilizadas estas mismas resoluciones que ya tenemos, pues para llegar a los últimos actuaciones que vamos a tener ante la Suprema Corte de Justicia, si es que esto llega hasta ese nivel. Continuamos con el siguiente tema. Next. Ok, pues nuevamente buenos días, bienvenidos, y reitero las gracias de que siempre que los convocamos nos apoyan. Yo nada más quisiera enviar un mensaje en cuanto a lo que se ha mencionado de las denostaciones por parte de nuestro gobernador electo hacia Coparmex. Les he mencionado, retomando lo que presentó nuestro presidente de la federación, si hay realmente algo o alguna acusación o algún contubernio, por llamarlo de esa manera, entre Coparmex y el gobierno actual, creo que lo más importante es que se presenten las pruebas. Regreso a nuestro presidente de la federación, se les va a hacer llegar la documentación que tenemos y que está ahora sí que sellada de recibido. Certificada y firmada por los actores. Certificada y firmada por los actores, ¿sí? Entonces, pues llamamos, insisto, a la congruencia. Reitero, no estamos contra nuestro gobernador electo. Ayer me hicieron esa pregunta, sino simple y sencillamente queremos pedirle que recuerde que en la reunión que tuvimos, la única que hemos tenido en el Senado, él mencionó a viva voz de que él sería respetuoso de la ley, ¿sí? Y hasta ahorita no hemos visto su decir con su actuar. Por otro lado, el video que les presentamos, nuestro presidente de la República también externó que no estaba, que nada por encima de la ley. Sería importante que le hicieran esa pregunta en su próxima visita. ¿Qué opina y sobre todo que continúa esta situación de llevar la consulta el próximo domingo? Eso es todo de mi parte. Procedemos a las preguntas por parte de ustedes. Alguien que tenga aquí adelante. Una, dos. Okay, si me pudieras responder una por presidente, ¿no? La opinión de respecto al hoyo financiero de más de 5 millones de pesos del gobierno del estado, si me pudiera responder a ustedes. Bueno, a ver, si hablo fuerte, ¿es suficiente para los micro? Okay. Sí, no. Un poquito para acá. Lo cambiamos. Bueno, la única opinión que puede vertirse en ese sentido es prácticamente obvia, ¿no? Nadie puede gastar más de lo que percibe. Y más grave aún si ese gasto se acompaña con desvío de recursos. Y cuando digo desvío de recursos, no estoy afirmando que alguien se los haya echado a la bolsa, sino que partidas que están destinadas para algún objeto en particular, por decir algo, para la Universidad Autónoma de Baja California, se dediquen a otro tipo de gastos, como puede ser gastos operativos. La realidad es que ese boquete financiero obedece a una mala administración.
Nada más. Señor Roberto, su opinión respecto a la mala administración de recursos estatales que dejará deudas con maestros, jubilados, UABC, e incluso no hay para la nómina. Reafirmando lo que acaba de mencionar nuestro presidente de la Federación, es una mala administración. Hay que ver dónde está ese dinero. Es demasiada la cantidad que no está reportada o demasiados actores inconformes, ¿sí? Inconformes, sector salud, educación, etcétera. Entonces sí habría que ser muy puntual en dónde está ese dinero o dónde fue, así, si fue desviado, como se ha mencionado, y reitero lo que comentó también nuestro presidente de la Federación, no estamos acusando. Si se desvió, hacia qué se desvió, si hubo obra, a qué obra, etcétera. Porque en realidad también aquí la duda, no hubo obra en el Estado. Entonces habría que ver dónde están esos fondos. Por último, pues, señor Marco, ¿qué opina de que el gobernador, a 30 días de dejar el cargo, está pidiendo 1.500 millones de pesos al gobierno federal a cargo de las participaciones de noviembre y diciembre, comprometiendo así los recursos, pues, para el próximo gobierno? No, pues definitivamente se reitera la mala administración de los recursos, y pues amerita una revisión por los órganos de auditoría que proceden, como lo son los órganos de revisión del Congreso, del propio Poder Ejecutivo y de la Federación, ¿no? Para dónde se fueron del sino de los fondos recibidos por el gobierno del Estado. No, preguntas aquí, luego ahí. Para el presidente, rara vez es que los legisladores se unan para poner parte de su sueldo para hacer una acción, y en este caso se unieron para, ellos van a llevar el costo de la consulta, ¿no? ¿Qué opinión les merece eso? Bueno, me iré al antecedente, ¿no? Rara vez se hubieran reunido en la legislatura anterior los legisladores del PAN con legisladores de Morena para hacer una modificación a la Constitución, que no tenemos sentido se haya hecho 23 días antes de que salgan. El hecho de que esté costeando los diputados la famosa consulta, bueno, pues habla un poquito de que son juez y parte, ¿verdad? Es decir, ellos van a determinar dónde se ponen las urnas, en qué sectores se van a poner las urnas. La pregunta por ahí debo de traerla, es una pregunta que obliga a responder que queremos 5 años, porque ahorita la voy a buscar y después se las doy. Está muy mal, o sea, no tienen por qué pagar los diputados una consulta ciudadana. Si ellos se hubieran ido al marco legal de hacer una consulta popular, que así se llama, entre paréntesis, que excluye el tema electoral, es el Instituto Electoral con sus presupuestos, etcétera, etcétera, quien lleva a cabo la consulta, quien determina dónde y que incluso define la pregunta que debe de hacerse. Entonces, como dijo el presidente del Centro Empresarial de Ensenada, está fuera del orden jurídico y cae en lo ilegal, además tratando de hacerlo vinculatorio. ¿Cómo se van a recuperar? Pues eso no sé, pero sí me parece atípico que metan dinero para esta acción. Estarían me permite, okay, nada más para ampliar, consideramos aparte, tienen menos de, tienen un mes, ¿no? O 2 meses, entonces van a poner su primer mes de sueldo o de su percepción, como que no es coherente, ¿no? O sea, todos trabajamos, tenemos nos cubren los honorarios o una nómina, entonces ellos van a pagar o van a dar su primera mensualidad, pues sería parte de la historia, ¿no? ¿Cuál sería el llamado que haría Coparmex a los ciudadanos que pues de alguna forma van a ir? Porque muchos a lo mejor acudirán, a lo mejor alguien dirá acudirán pocos, pero al final de cuentas los que vayan el próximo domingo a esta consulta ciudadana. ¿Cuál es el llamado que le hace Coparmex al ciudadano baja californiano? Y yo les preguntaría también, ¿van a ir a votar o no van a ir a votar ustedes? En este sentido. Un consejo que le daríamos a la ciudadanía es que si deciden participar en esta consulta que está fuera del marco legal,
que se informen bien cómo fue que fue convocada la elección formal, cuál fue el programa de trabajo que presentaron los partidos para inscribirse a estas votaciones y cuál fue pues el acta que se le dio, que finalmente recibieron aquellos candidatos que lograron la postulación y que ahorita son electos. Entonces, nada más que se informen correctamente para que emitan el sufragio conforme al derecho que existe. ¿Confía que será democrática esta consulta? Bueno, si no la está llevando a cabo, si no se está llevando a cabo con las reglas legales que existen para este tipo de procedimientos, pues es de dudosa el resultado que vaya a haber va a ser dudoso. ¿Van a ir a votar ustedes? Yo creo que no voy a participar en mi, como sí. Persona no creo que vaya a participar, puesto sí. Que yo considero es un acto que está fuera del marco legal. Definitivamente, y aparte sí quisiéramos pedirle a la ciudadanía que tengan cuidado con lo que quizás no estamos viendo, ¿sí? Todos somos bajacalifornianos, no debemos enfrentarnos los unos a los otros. Hay que tener mucho cuidado. Si no les quitamos su decisión a cada uno de ellos, lo que quisieran hacer, si salir o no salir, pero definitivamente, cuidado, o sea, esto puede ocasionar una situación de división que está empezando a darse aquí en Baja California. Entonces, simple y sencillamente, reitero, no enfrentamientos. Déjame agregar algo. Agregando algo sobre esta consulta, decirle al ciudadano que vaya a votar que tome en cuenta que va a votar en pro de la legalidad o en contra de la legalidad. Es decir, el planteamiento de la pregunta es: ¿prefieres 2 años dentro de lo que establece la Constitución o 5 años violando la Constitución? Es muy importante que el ciudadano, como bien lo dijo Roberto y Marco, se entere de qué es lo que va a votar. Es decir, que vote, haga un voto razonado en esta consulta que repetimos afuera del orden legal y que no vaya a votar por la admiración que pueda tener por algún candidato en particular. Es una decisión fría en favor o en contra de la legalidad. Perdón, nada más. Además, ya salimos a votar y votamos por un periodo de 2 años para nuestro gobernador. 1, 2, 3, 4. Para el presidente de la federación, preguntarle si tienen algún plan previsto de salir el domingo, ustedes como por Coparmex, ser vigilantes, vaya, de este proceso. Y preguntarle por qué cree que no se le ha dado tanta difusión a esta encuesta. ¿Cree que hay algo detrás de ahí, de que no se le dé la difusión para que la gente conozca y se entere más y salga a realizarla? Bueno, no vamos a salir a vigilar un proceso que detrás sabemos que está dirigido. Está dirigido a que se obtenga la respuesta que el Congreso quiere. Entonces, nuestra conclusión sería la que estamos anticipando ahorita. El resultado de la encuesta va a salir a favor de los 5 años. Y habrá que contrastarla con una que hizo un medio nacional, que es conocido por ustedes, en el cual se utilizó rigor técnico para realizar la encuesta y arroja un resultado relativamente cercano, pero a favor de que se mantengan los 2 años en la gubernatura que viene. Habrá que hacer ese contraste finalmente de una encuesta, repito, con rigor técnico, a una encuesta que entendemos está totalmente dirigida. Busco la pregunta y ahorita se las doy. Y ampliando la respuesta, no podemos ser observadores porque la elección ya pasó. Fuimos observadores electorales como Coparmex el día de las elecciones en junio. Aquí tengo la pregunta, César. Obviamente es información, ustedes saben mejor de fuentes que nosotros, que pudiera ser cierto o no. Parece que sí es cierta. Hago esa aclaración. Y la pregunta, y se las hago a ustedes a ver qué contestan. Dice: consciente de la situación actual del estado de Baja California, ¿está usted de acuerdo en que la gubernatura del estado debe ser de 5 años para el progreso de Baja California? Pues sí, ¿verdad? Para el progreso de Baja California, sí.
Yo quisiera preguntarles que en esta situación, ¿está siendo mal asesorado el gobernador electo o el gobernador electo le está mintiendo a los bajacalifornianos al decir que él se registró por 5 años? El documento que se les va a hacer llegar, ahí va la respuesta. El registro fue por 2 años. Entonces no está mintiendo el gobernador electo, porque él dice que se registró por 5 años. No hay evidencia de que él se ha registrado por 5 años más que el dicho de él. Los documentos duros que tenemos, certificados, establecen, y con la firma tanto de él como de sus representantes en el Instituto Estatal Electoral, es por 2 años. Entonces, alguien no está diciendo la verdad. Gracias. Yo quería preguntarle, Eduardo Medina Mora renunció, ¿no?, como ministro de la Suprema Corte. Tengo entendido que el presidente pues tiene que mandar una terna. Entonces, la pregunta sería, ¿qué? Si ustedes están observando un riesgo de que, a final de cuentas, la Suprema Corte vaya pues a no decidir conforme a derecho, al tener más integrantes, digámoslo así, que hayan sido propuestos por el presidente. Bien. Primeramente, decirles que confiamos en los magistrados de la Suprema Corte de Justicia. Siempre han sido nombrados por el presidente en turno, y en los grandes temas siempre ha respondido la Suprema Corte de Justicia con un buen juicio. La verdad es que este es un tema, como dicen nuestros abogados, de primaria, donde cualquier opinión en contrario que favorezca la ampliación de 5 años va de por medio el prestigio de un magistrado. Nosotros confiamos en que se conduzcan como siempre lo han hecho y que tomen la decisión técnica, no la decisión política. La decisión política, sabemos que hay muchas presiones sobre ellos, y tomo el caso del ministro que acaba de renunciar, que yo sé que podrá enfrentar sus acusaciones. Eso, yo no nos vamos a meter en eso, pero lo que sí hay cosas que son muy claras. Tiene que haber algún castigo si hizo algo mal, si no va a quedar en el sospechosismo, como mencionan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque poquito antes de la renuncia le congelan las cuentas bancarias a él y los familiares. Después renuncia y 3 días después descongelan las cuentas bancarias, ¿no? Sospechosismo, ¿verdad? Entonces, yo creo que una forma de quitar esas dudas es que se lleve a juicio al ministro, y si merece un castigo, que se aplique o que se determine que es inocente. Pero si se deja así, pues tiene plumas, camina como pato, hace cuac cuac. Pues es pato. La pregunta es si ustedes, como Coparmex, no están defendiendo los intereses del Partido Acción Nacional, porque también ellos se han pronunciado por estar en la situación. La otra es porque también se ve como los comentarios que hacen ellos, alguna gente, que ustedes también tienen un interés político en el caso de que pudiera ser uno de los candidatos en el próximo periodo un prominente empresario de aquí de la Coparmex, como es el caso de Gustavo Hoyos de Guates. Sí, hemos sido reiterativos de que no estamos a favor de ni de partidos, ni de, como mencionaba el presidente de la federación, ni de 2, 5, 6 años. Aquí sí es importante mencionarles, como Coparmex no tuvimos ninguna reunión en los 6 años del gobernador actual. Una. Segundo, fuimos muy claros en cuanto a la decisión que tomó en ese momento el presidente del Congreso, el diputado Carlos Torres, ¿sí?, que estábamos en contra de la toma de decisión o de la propuesta que había hecho. Y en cuanto a la pregunta de nuestro presidente nacional,
está integrado al 100% a lo que es los principios de Coparmex. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Entonces sería todo por hoy. Pues gracias a ustedes, gracias. Como siempre. Gracias.